Aleluya. Ora conmigo, Padre amado, Padre bendito y santo, Dios de Israel. Estoy en tu presencia, Señor, por tu amor y misericordia. Porque hoy, Señor, sigo respirando tu oxígeno. Y solamente por tu amor, Señor, yo te doy gracias porque no has depositado mi alma en el Seol. Gracias te doy también por mis seres queridos que han recibido, Señor, tu don, tu dádiva de amor y misericordia. Te ruego, Señor, ayúdame a contar mis días de manera que traiga sabiduría a mi alma. Señor mío, gracias por haberme traído a este lugar, porque mi corazón, Señor, necesita escucharte, necesita conocerte más y más, mi Dios. Es por esto, mi Dios, que estoy agradecido por tu amor. He venido a cenar contigo y tú conmigo, mi Dios. Y en este momento, mi Señor, voy a recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, de la Nueva Traducción Viviente, verso 30. Y dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí. Ora conmigo, Padre amado, Rey eterno, hoy vas a hablar a mi vida, porque yo quiero aprender de ti y cómo amarte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin decir amén, tomen asiento. Ato toda fuerza espiritual maligna en el nombre de Jesús de Nazaret, los echo fuera en el nombre de Jesús. La humanidad entera, compuesta por hombres y mujeres, desde el primer momento en que tienen uso de razón, toda su vida está llena de pensamientos. Pensamientos buenos a veces, pero la gran mayoría, pensamientos malos. Pensamientos de maldad, pensamientos de venganza, pensamientos de sexo, pensamientos de adulterio, pensamientos de envidia, pensamientos de rencor, pensamientos de resentimiento y etcétera, etcétera, etcétera. Pensamientos malos, pero nunca han comprendido que el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros, conoce. Nunca han podido entender que los pensamientos, tantos los buenos como los malos, el Señor los conoce. Pues hizo al ser humano, hizo la creación entera por la palabra. Hizo los cielos y la tierra. Solamente hágase la tierra, hágase el sol. Emitió la palabra y lo hizo. Y por todo esto que hizo, nuestro Dios se declara que es un Dios omnisciente. Y la definición de omnisciencia es una cualidad de conocer todas las cosas. Es una cualidad de tener un conocimiento infinito, un conocimiento total. Y
lo sabe todo, o de saberlo todo. Por eso las Escrituras declaran el entendimiento infinito de nuestro Dios. Y vamos a ver el Salmo 147, verso 5, de la Reina Valera 60. Y dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amados hermanos, su omnisciencia, amados, es clara, es hermosa. No es de especulación imprecisa. Amén. Más bien es una cuestión de experiencia personal, porque Él nos ha creado. Él nos ha hecho crecer. Él es fiel. Él es poderoso. Por eso el Salmo 139:1 nos dice: oh Señor, de la Nueva Traducción Viviente, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Estás comprendiendo? O Mateo en el capítulo 6, del 3 al 4, dice: mas cuando tú des ofrenda, limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Estas palabras, amados hermanos, son motivo de alarma para el impío, para aquellos incrédulos, pero de confianza para los santos de Dios. Amén. De confianza, porque sabemos que el Señor nos escucha. Amén. El Señor lo sabe todo. Veamos Job, capítulo 23, verso 10. Está muy fuerte. De la Nueva Traducción Viviente. Estoy utilizando para que ustedes puedan entender mejor lo que es la omnisciencia de Dios y tu vida. Y nuestra vida, por supuesto. Dice: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, dice Job. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Él sabe. Nosotros tenemos que tener esa confianza. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 30. De la Nueva Traducción Viviente dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas, estás refiriéndose a Dios, y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A quién le está diciendo? A Jesús, el apóstol Juan. Amén. Mateo 22, verso 17, dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Cada uno ya tiene el discernimiento claro, porque eran los fariseos que le hacían tal pregunta, y él conocía los pensamientos, conocía la maldad, la malicia con la que le estaban preguntando. Lucas 6, verso 8, dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio, ahí. Salmo 34, del 15 al 16, Nueva Traducción Viviente. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Él mira. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Eso es muerte. Proverbios 15:3, Nueva Traducción Viviente.
Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Entonces, amados hermanos, podemos decir con mucha propiedad de que Dios conoce todo de nosotros. Y nada está escondido a su conocimiento. Amén. Él lo sabe todo. La Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 20, dice que lo sabe todo. Y aquí está corroborando. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amén. Entonces, Él conoce no solo los más mínimos pensamientos, los mínimos detalles de nuestra vida, sino los conoce todos. Inclusive a los que están alrededor de nosotros. Inclusive, Él nos conoce desde la fundación del mundo, por eso nos escogió. Amén. Nos escogió por nuestro corazón. Y pues desde el vientre de nuestra madre lo ratificó. Y también sabe, amados hermanos, lo que ustedes o lo que yo voy a hacer dentro de un minuto, o dentro de 10, o de 15, o 10 años, 20, 30, o un año. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra historia. Él conoce la historia misma de toda la humanidad. Amén. Todos los pecados están delante de Él. Como está escrito aquí en Isaías, capítulo 46, versos 9 al 10 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice el Señor: recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro. Esa es una bomba terrible a esos que utilizan los espíritus de adivinación para decir cualquier cosa. Nostradamus y etcétera, etcétera. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Él escudriña, amados hermanos, nuestra mente. Él escudriña nuestro corazón. Y tengan en cuenta que habrá juicio a los desobedientes, a los tibios, a aquellos que están siendo gobernados, los siervos que están siendo gobernados por Jezabel. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versos 23. Y viene: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que, ¿qué dice? Escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Él conoce también nuestros propios pensamientos, nuestras ideas. Él conoce aún antes de que hablemos, porque está escrito en el Salmo 139, del 2 al 6, de la Nueva Traducción Viviente, que dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. ¡Qué poder! ¡Qué poder, amados hermanos! Pero también Él nos hace saber que no podemos escapar de Él. No podemos escapar de Él. Amén. Los versos que siguen en la Nueva Traducción de este capítulo dice, vamos al verso 7,
Salmo 139, 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Ah. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Amén. Así que, amados siervos, amadas siervas del Señor, nuestro Dios es omnisciente. Amén. Y Él nos hace saber que Él conoce nuestro corazón. Dile a tu hermano, Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que yo digo. Al instante. Y aún nos vio antes de nacer en el vientre de nuestra madre. Y en los versos 15 y 17 de este mismo capítulo, de este Salmo, dice: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios! No se pueden enumerar. Qué hermoso, ¿no? Pero hay que tener cuidado de un pensamiento o de una palabra mal dicha porque le escuchan. Cristo menciona también que aún sabe cuando un pajarillo o cuando un pajarillo se cae o cuando perdemos solo uno de nuestros cabellos. Vayamos a Mateo capítulo 10 del 29 al 30 y dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Salomón expresa de una manera maravillosa, de una manera perfecta, esta verdad cuando dice en Primera de Reyes, en el capítulo 8, verso 39, vayamos a la Nueva Traducción Viviente, o la Reina Valera, perdón, dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Él conoce todo lo que existe en tu corazón. Del corazón salen las peleas, las iras, contiendas, disensiones, adulterios, fornicaciones, pensamientos malos, pensamientos de matar, pensamientos de asesinar, pensamientos de suicidio, y etcétera. Él sabe todo. Él conoce tus pensamientos cuando planeas algo contra tu hermano, contra tu hermana, o contra tu padre, o contra tus amigos. Él conoce todo. Él conoce el corazón de todos los hombres. Amén. Así que estas palabras, amados hermanos, nos dan clara precisión de que el conocimiento de nuestro Dios es tan extraordinario que no merece duda alguna. Oye, no digas esto, el Señor te está escuchando. ¿Qué me está escuchando? Él está lejos. No, el Señor conoce todo, aún lo desconocido. Por esto nunca digas semejante cosa. Nunca digas tampoco ni creas que Dios no conoce nada en la tierra. Él conoce todo lo que está aconteciendo en la tierra porque son principios de dolores. Él está viendo todo el hambre que está pasando el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Pero ¿y por qué permite todas estas cosas? Es que Dios se puso de acuerdo de entregarle su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén. Le entregó
con Adán y Eva, porque los venció al ser humano, le entregó la tierra. Y el mundo está bajo el maligno hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta ahora que no es necesario que nadie le informe de lo que está sucediendo en este mundo? Nada, nada, nada que ver. Muchos dicen, por su falta de conocimiento, por su falta de crecimiento, de que nuestro Señor no piensa de que alguno de los hijos le va a contar en oración: te cuento, Señor, que hay inundación en tal lugar. Él sabe todo, Él conoce todas las cosas. Amén. Y nuestro Señor nos conoce personalmente. Nuestro Dios nos conoce personalmente. Así que cuando digas, no, el Señor conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Él sabe cuando no quieres servirle, Él sabe cuando tú difamas, Él sabe cuando tú no respetas a tus padres, Él sabe todo, escucha todo. Y bueno, a pesar de todo, Él te ama y te cuida y te protege en este tiempo de la gracia. Pero se acaba la gracia, amados. Se acaba la gracia, ¿y qué va a suceder? Viene la ira. Pero hasta mientras el Señor es fiel, nos protege de todo mal. Está escrito aquí en el Salmo 32:7, en el cual el salmista David, y nosotros nos apoyamos también en lo que él habla, porque es palabra del Señor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Isaías 54:7, que dice: ningún arma, 17, sí, ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17, ningún arma contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Amén. Gloria al Rey. El Salmo 118, verso 6, de la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amén. Muchas personas tienen temor. Temor del pastor, temor del líder, temor del esposo, temor de la esposa, temor de los hijos que son mal educados. No, mejor. Y están en ese corazón, con ese corazón. Pero saben, cuando uno confía en el Señor, que es su protector, dice: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple hombre, una simple mujer? Amén. Amén. Pero el Señor va y escucha y protege a aquellos que confían en Él. Amén. 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 Y pese a eso, pero en esta gracia, Él es fiel y nosotros infieles. ¿Qué les parece? Así que, amados hermanos, Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, pero también todo es transparente ante Dios y conoce todo acerca de tu cuerpo. En este momento sabe qué dolencia tienes. Él sabe cuál es el problema que tienes en tu cuerpo. Él sabe cuando te rechazas y te miras al espejo: estoy gorda, o estoy mal así, estoy así, qué feo. Muchos se rechazan. El Señor conoce todo lo que está en el corazón del alma. Amén. Él sabe que tienes muchas veces complejo de inferioridad, que te sientes inferior o rechazas a la gente y prefieres ocultarte de la gente. Él sabe, Él conoce todas las cosas. Él conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Él conoce nuestros sentimientos.
Amén. Él conoce todo. Aún así, cuando tú vas a pecar y el momento en que vas a consumar el pecado. En síntesis, Él conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Por eso está escrito en Jeremías, en el capítulo 17, verso 10, de la Reina Valera 60, dice: Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aunque a pesar de la condescendencia del Hijo de Dios para despojarse de sí mismo y hacerse humano, asumir la forma de siervo aquí en la tierra, como nos dice en Filipenses capítulo 2:7, su omnisciencia es claramente valorada, amados hermanos, en los escritos del Nuevo Testamento. Él conoce todo. Por ejemplo, la primera oración de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del 23 al 26, dice esto: Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta al haber echado las suertes, ustedes saben lo que es el Umín y el Turín. Ahí está un mensaje que ustedes pueden escucharlo a través de una prédica de Jonás. Entonces ellos hicieron suertes y el Señor es el que elige. Amén. Y el verso 24 dice: Quiero poner un acápite. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Aquí prácticamente estas palabras implican la omnisciencia de Jesús de Nazaret, la cual es necesario conocer porque Él es capaz de recibir las peticiones, las oraciones, porque Él está sentado a la diestra de Dios y pues Él es omnisciente y sabe las necesidades que tenemos. Él sabe los problemas que estamos pasando. Él sabe todo de nosotros. Todo lo que está en el mundo, le repito. La omnisciencia de Jesús es tan clara porque en Él está la plenitud de la Deidad, el Padre y el Espíritu Santo. Así que en muchos relatos del Evangelio se nos dice que Él conocía, que Él conoce los pensamientos de la gente. Y vamos a abrir Mateo 9, verso 4. Les estoy dando leche, les estoy dando palabra para que ustedes sepan conducirse, de que hoy en adelante Dios está escuchando todo lo que tú tienes en tus pensamientos. Amén. Él sabe. Y dice el verso 4: Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí está un ejemplo. Otro, Mateo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos otro, Marcos 2, versos 6 al 8, esta vez de la Nueva Traducción Viviente, dice: Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? Lucas 6:8, Nueva Traducción Viviente. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: Ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó delante. Jesús sabía lo que pensaban. Sabe lo que piensas. Con todo esto, amados hermanos, el Señor sabe los pensamientos.
sabe los pensamientos, sabe la vida de la gente aún antes de conocerlos. Y también vamos a ver una muestra de que Él conoce todo y está en el Evangelio de Juan capítulo 4 del 16 al 18 de la Nueva Traducción Viviente, donde podemos leer la historia de la mujer samaritana cuando sacaba agua del pozo de Sicar, se encontró con el Señor Jesucristo y la conversación que tuvo nos demuestra que Él conocía su vida y por supuesto conoce nuestra vida. Amén. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Amén. Muchos piensan de que lo que hay atrás no lo sabe el Señor. Él sabe desde la fundación del mundo. Amén. También en Juan capítulo 11, del 11 al 15, de la Reina Valera, les dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto. Aunque él se encontraba a más de 40 kilómetros de distancia, ya él sabía, de distancia de la casa de Lázaro, él sabía que Lázaro estaba durmiendo. Y dice: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ya sabemos la historia. El Señor lo resucitó. Amén. También en Marcos capítulo 14, del 12 al 16, de la Reina Valera 60, dice que, bueno, antes, ¿no? Él les dijo a sus discípulos que vayan a hacer los preparativos para la cena de la Pascua, describiendo en que a una persona que le iban a encontrar y a quien él les decía, a él tienen que seguirle. Marcos 12, 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Y dónde entraré? Decida al señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El Señor conocía todo. Amén. Pero lo mejor de todo, amados hermanos, es que nuestro Señor conocía a Natanael. Natanael. Si ustedes han escudriñado las Escrituras o han leído, van a saber qué les estoy diciendo. Pero aún antes de encontrarlo, el Señor ya lo conocía, ya conocía su corazón. Vamos a abrir Juan capítulo 1, del 44 al 49, de la Reina Valera 60, que dice: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Conocía su corazón. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermosa palabra, ¿verdad? Ahora vamos al verso con el que hemos empezado este mensaje.
Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando Él nos dice que debemos amar al Señor nuestro Dios, significa que lo que Dios pide de los que creen en Cristo, lo que pide de nosotros y de los que han recibido su salvación, es un amor ferviente. Él pide un amor ferviente. Y este amor, amados hermanos, exige una actitud en la que Dios, en Cristo Jesús, sea estimado, sea apreciado en todo momento, a cada instante, y se busque hacer su voluntad. Se busque siempre honrarlo al Señor haciendo su voluntad aquí en la tierra. Amén. Y los que de veras aman al Señor, los que de veras aman a nuestro Dios, van a desear compartir el sufrimiento. Muchos dicen: pero ¿por qué yo voy a sufrir? Aquel que sigue las pisadas de Jesús va a sufrir, porque a causa de muchas pruebas, de mucho sufrimiento, muchas tribulaciones, dice que vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Y cuando viene la prueba, nada de estar ahí: ¿por qué, Señor, a mí? ¿Qué, por qué? ¿Por qué? El Señor está probando si lo amas. Amén. Y si lo amas, aceptas y estás participando, estás compartiendo su sufrimiento con Él. Amén. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 10 de la Nueva Traducción Viviente, dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Todos callados. Sí. Si seguimos sus pisadas, amados hermanos, nosotros podemos alcanzar perfección. No hay otra. La perfección no solamente es el conocimiento, sino el hacer y estar con el Señor. Amén. Cuando Él nos dice que le amemos con todo nuestro ser ahora, con todo nuestro ser, ¿a qué se refiere con todo nuestro ser? Él quiere que lo amemos con todo nuestro ser. Pues nuestro ser es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, ¿no es cierto? Él es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Amén. Y nosotros somos también triunos. Somos espíritu, alma y cuerpo. O sea que ese es todo nuestro ser. Es el espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol Pablo, ya en su primera carta a los de Tesalónica, a los de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 22 y 23, nos dice de esta manera: absteneos de toda especie de mal. Aquí esto implica claramente lo que viene enseguida. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, tenemos que abstenernos de todo mal para que seamos santificados por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con estas tres cosas, nosotros entonces, siendo seres triunos, no tenemos que amarle al Señor. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, la parte que usamos para recibir a Dios y contactarnos con Él, para recibir de Dios y contactarnos con Él, para que Él nos, para que Él derrame su amor, su perfección en nosotros. Amén. Y bueno, cuando nosotros hemos recibido o recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, viene al lugar donde Él siempre quiso estar. Vino a vivir junto a nuestro espíritu. Amén. Y en nuestro espíritu nosotros podemos tener comunión con el Señor. Amén. Y pasar tiempo en su presencia. Nuestra alma se compone de nuestra mente. Está el corazón del alma, los pensamientos, nuestras emociones y la voluntad y la conciencia.
Ahora la conciencia de obras muertas está latente en los seres humanos, especialmente en los cristianos, que porque están en ese basurero tremendo los demonios, no permanecen fieles al Señor, y esos son los que se oponen a tener una limpia conciencia delante del Señor y se oponen a la oración. Nuestro cuerpo, naturalmente, es nuestra parte física con la cual contactamos las cosas físicas por medio de nuestros cinco sentidos: ojos, olfato, boca, oídos, etcétera, y expresamos nuestras partes internas a través de nuestros sentidos. Me duele mi corazón, me duele mi hígado y esto. Amén. O me siento bien, estoy musculoso y etcétera, etcétera. Estas tres partes, amados hermanos, significa todo nuestro ser. Y este es un mandamiento fuerte y un mandamiento hermoso a la vez, misterioso. En 1 Pedro 1:8 dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? Está hablando del Señor. ¿Quién, en quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria? Algunos se preguntarán: ¿cómo es posible que yo pueda amar a alguien que yo no he visto, o como que no hemos visto? ¿Y cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas? ¿Acaso tenemos la capacidad para hacerlo? Veamos que podemos amar a Dios plena y absolutamente con cada una de las partes de nuestro ser. Amén. Todo comienza en el alma y está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad y en nuestra conciencia. Nuestro corazón, amados hermanos, es la fuente de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, amén, de nuestras intenciones. Ahí está el alma y nuestro sentido de condenación o sentido o culpabilidad siempre nos va a hacer algo que hagamos bien. Amén. Ahí está, el Señor puso la conciencia y pues nos redarguye a través del Espíritu Santo para poder tener pensamientos buenos delante del Señor. Como ahora ya sabemos de que Él, ya sabemos de que Él conoce todo de nosotros, entonces ya tenemos que erradicar los pensamientos malos. Él conoce todo lo que decimos y lo que vamos a decir. Tenemos que erradicar todo lo malo. Aun cuando estás disputando, aun cuando estás enojado o estás diciendo algo, siempre tienes que ser prudente con la lengua, porque la lengua es un miembro pequeño que incendia un grande bosque, inflama la rueda de la creación y hasta el mismo infierno. Amén. Y con una sola palabra puedes provocar un infierno. Pero el Señor te está escuchando. El Señor ya conoce tú lo que vas a hacer, ya conoce lo que tú vas a hacer. Amén. Dios nos creó con un corazón a fin de que lo amáramos plenamente, absolutamente. Él nos creó con un corazón para que seamos sinceros con Él. Y Él nos ha dicho que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Entonces, si el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, del corazón del alma, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener otro corazón. Este viejo hombre nos lleva a criticar, nos lleva a murmurar, nos lleva a pelear, nos lleva a discutir, nos lleva a decir malas palabras, nos lleva a insultarnos, nos lleva a murmurar y a calumniar y etcétera, etcétera, etcétera. Así el alma no puede salvarse. Para eso el Señor ha provisto su sangre preciosa. Amén. El arrepentimiento, y el arrepentimiento produce la limpieza del corazón y el Espíritu Santo lo santifica. Amén. O sea que estamos en pleno conocimiento de que debemos cambiar de parecer y debemos ganar nuestra alma para Cristo. Hoy en día nuestra alma, ¿en qué? ¿En quién está basado?
¿En el viejo hombre o en el Señor? Tú puedes decir en el Señor, pero sales de aquí y estás peleando de este ratero, de este tal. Estás murmurando. Y en tu mente, no le vas a mirar a aquel. Te dice alguien, sí, en su mente, este perro tal, por ya. ¿Qué has hecho? Has maldecido. Del corazón salen las peleas, las iras, las maldiciones, las calumnias, las contiendas, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿tenemos un sentimiento de amor al Señor? No, porque el sentimiento de amor al Señor es obedecer su palabra, de amarlo a Él sin que el ego se interponga. ¿Cómo yo puedo amarle al Señor si no lo he visto? Pero tú tienes el Espíritu Santo y tienes al Señor completo. Aquí tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, amados. En Jesucristo está la plenitud de la Deidad. Amén. Así que nuestros corazones tienen que ser libres de esas influencias demoníacas que están operando en el corazón del alma. Tenemos que arrancarlos de nuestro corazón para tener pensamientos buenos delante del Señor. Amén. Y rápidamente uno tiene que darse cuenta. Rápidamente. Uno tiene que redarguirse, ser redarguido ese instante por la misma conciencia que tenemos de que en el momento que tú dices algo malo, ese momento pedirle perdón al Señor. Amén. Cosa de que, y renunciar. Pero ahí está. Porque de qué sirve de que hay muchos cristianos que no aplican la sangre de Cristo y dicen, no, todo es amor, qué lindo. Y se están mordiendo, están en su mente, están maldiciendo, están criticando, están haciendo cosas terribles en su mente. Y los pensamientos los conoce el Señor. Sabemos que ahora todo conoce el Señor. Las veces que tú has protestado, ¿a quién les habla? La vez que has protestado contra el pastor, este que se ha creído, ta. El Señor te ha escuchado. La vez que me has maldecido, también. Lo que tú has maldecido a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. Algunos niños, cuando crezca, lo voy a pegar a mi padre porque me abusa. Todas esas cosas son fuerzas espirituales que están enraizados en el corazón. Así que, por eso el Señor Jesucristo en Mateo 15, verso 19, habla de que las contaminaciones, ¿de dónde salen? Del corazón salen, del corazón del alma. ¿Cuáles son? Adulterio, todas las envidias, las peleas, las iras, las contiendas, las disensiones, los hurtos, las estafas, los falsos testimonios. Los falsos testimonios, las mentiras que están a flor de piel. Mentiras piadosas que una pequeña mentira, dice, no, es que es una pequeñita mentira. No, para Dios es pecado, amén. Y todo sale del corazón del alma. Es por eso, amados hermanos, que cuando hay esa contaminación, muchas veces es difícil orar. ¿Por qué? Porque se están oponiendo esas fuerzas espirituales. Están anidados en el corazón de nuestra alma y no podemos decir como el salmista Asaf, aquí en el Salmo 73, 25, dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese pensamiento lo podemos tener. Si todavía están operando las fuerzas demoníacas en nuestro corazón. Si todavía están controlando para la contienda, para vivir en la carne. Por eso, hermanos, es importante admitir que aunque amamos a Dios hasta cierto punto, muchas veces Él no es el único. Él no es nuestro primer amor. Tenemos amor a las cosas materiales, a las cosas que controlan nuestro corazón, a esas fuerzas demoníacas. Así que podemos obedecer el mandamiento del Señor de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos amar al Señor de esa manera? Primeramente voy a decirte obedeciendo su palabra. Todo pensamiento malo llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Pero si tú no sabes si lo que estás diciendo es malo, para eso tú tienes que escudriñar las Escrituras. Y en el momento que tú cometes el delito, ahí
Las mismas escrituras te redarguyen porque es la palabra viva y eficaz. Esto has hecho mal. Entonces, en ese momento, pedirle perdón y clavarlo a la obediencia a Cristo. Amén. Porque, amados hermanos, si nosotros no resistimos a estas fuerzas espirituales que nos dominan y no los echamos fuera, cuidado, pero si los echamos fuera de nuestra alma, vamos a poder amar al Señor y amarnos entre nosotros. Amén. Primera de Juan capítulo 4 del 7 al 13 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Dios es amor y tenemos que dar amor. Por amor hacemos muchas cosas carnales, pero por amor a Dios no lo hacemos. Eso es oponerse al Señor. El Señor, renunciando a su divinidad por amor, se hizo hombre llamado Jesucristo. Y cuando recibimos al Señor, amados hermanos, todo lo que es en nuestro espíritu, las buenas nuevas del Evangelio para nosotros, los cristianos que hemos nacido de nuevo, es que nosotros podemos volver nuestro corazón a Él. Tenemos la voluntad de volver nuestro corazón al Señor. Reconocer en nuestra conciencia, en nuestro interior, tales falencias. Si eres chismosa, chismoso, si eres criticón, si eres mal hablado, todo eso te aleja del Señor. Tu alma se va plagando y se van anidando más fuerzas demoníacas en el corazón del alma, y tus ojos van a estar vidriosos, porque tus ojos son la lámpara del cuerpo, y los ojos vidriosos muestran la contaminación espiritual de una persona. Tú vas a mirarte al espejo y te vas a dar cuenta. Cuando nosotros, en el discernimiento espiritual, que es uno de los dones, nos damos cuenta de la clase de persona o de la persona que está sufriendo a través de las fuerzas espirituales. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, prácticamente volvamos nuestro corazón al Señor para que de una vez podamos ser libres. Amén. Estamos viviendo días peligrosos, días horrendos, podía llamarlo así, porque, amados hermanos, nadie está pensando el cambio. Todos piensan de que ya son salvos. Hay predicadores de los salvos, siempre salvos, de que no hay que hacer ningún sacrificio. Pero es necesario el sacrificio. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene que ser victoriosa y entregarle a Jesucristo. Amén. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, irreprensibles hasta la venida del Señor. Lo que no pasa con las otras congregaciones, que no les enseñan y van a pagar caro. Total, son siervos ajenos. No me compete criticarlos, pero sí puedo juzgarlos de manera espiritual. No les dan lo que es necesario para la salvación del alma. Amén. Pero debemos estar nosotros centrados acá. Si tú estás asistiendo a este lugar, es justamente porque el Señor quiere reflejarse en tu vida.
Amén. No ese amor, ese amor caído. No ese amor que todo es amor, todo es amor. Sí, hermanito, hermanita, todo es amor. Pero detrás de ese amor hay fieras espirituales. Nosotros tenemos que ser transparentes, sabiendo que Él conoce nuestros pensamientos, sabiendo que Él conoce las contaminaciones que están en el corazón. Y hay una cosa más, que el Señor cuando nos mira, no nos mira así por así, Él nos mira si hay luz. Cuidado que la luz que hay en ti se vuelva tinieblas. Él mira la sangre de su Hijo Jesucristo. Y si está la sangre de su Hijo Jesucristo, hay algo hermoso. Amén. ¿Por qué? Porque no está cubierto por el velo. Hay un velo. Nosotros somos, este cuerpo tiene un atrio exterior, que es el cuerpo, el lugar santo, que es el alma, y el lugar santísimo donde está el Espíritu. Somos un tabernáculo. Y resulta de que el lugar santo está contaminado. Está contaminado el templo. Y Jesús purificó el templo, porque en ese templo habían animales librecambistas, habían palomas y cualquier cantidad de mercaderes. Que el Señor agarró chicote y lo sacó a todos del templo, porque habían hecho de la casa del Padre un mercado. Lo mismo, este es el templo, y pues hay muchos mercaderes que están contaminando el alma. Esos mercaderes y animales, palomas, son fuerzas espirituales que tú mismo le puedes poner nombre. Tú mismo puedes decir qué clase de mercaderes están en el corazón de tu alma. Pero si tú te ciegas, pues va a caer ese velo. Ese velo donde tú no puedes entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y no puedes reflejar el amor del Señor. Amén. Pero cuando hay arrepentimiento, ese velo es quitado y podemos ver al Cristo de la gloria en una persona. Amén, amén, amén. Ahí vemos su belleza, vemos sus virtudes, lo maravilloso que es nuestro Dios. Él es el que imparte nuestro ser todo, todo lo que tenemos que aprender, incluyendo el amor. Amén. Y va creciendo el amor más y más, y los pensamientos ya no van a ser malignos. Ese me aborrece porque me ha mirado feo. No, yo lo amo. Yo lo amo, Señor. Como el Señor Jesucristo, cuando le insultaban, cuando estaba en la cruz del Calvario. Bájate, y se hacían la burla de él. Si eres Dios, bájate de la cruz. Y otros meneaban, pobre hombre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mientras tengamos los pensamientos de nuestro Señor, vamos a poder ver en aquel que te ha criticado, que te ha maldecido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús miraba en esos judíos que Satanás y todos sus demonios habían controlado el alma, y esos demonios eran los que se mofaban de el Señor Jesucristo. Amén. Lo mismo, tú tienes que aprender a discernir en una vida, en una persona. Ya no te ofusques, ya no te enojes, sino que en el momento que te viene la ira, la bronca, renuncia a eso y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Eso va a significar de que la cercanía del amor de Dios se va a multiplicar más, más, y el Cristo de la gloria, mediante la oración y el Espíritu Santo, van a poder acampar con mucha libertad y van a transformar nuestra vida a su imagen y semejanza de Él. Amén, amén. La transformación va a ser progresiva, no es de la noche a la mañana. Acuérdense que el Señor le dijo a Josué: cuando tú entres a la tierra prometida, hay muchas fieras ahí, pero yo voy a quitar las fieras poco a poco. Amén. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de esas fieras, de esa maldad, de ese pecado. Y pues en el momento que Él te redarguye, renuncia a eso. Tienes que aprender a ejercitar la guerra espiritual, la sangre de Jesucristo, para tu crecimiento,
porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y cuando hablo de todos los pecados, siempre tienes que recordar las ataduras. Las ataduras de tus padres, de tus antepasados. Esas ataduras que no te permiten seguir adelante. Esas ataduras que han endurecido tu corazón. Alguna vez tú tienes que preguntarte, ¿por qué eres duro? ¿Por qué no ya no gimes delante del Señor? ¿Por qué no te gozas con las alabanzas del Señor? ¿Por qué ya no puedes danzar para Él? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque hay fuerzas que se oponen y ese viejo hombre domina tu ser, tu alma, de manera principal. Amén. Cierra tus ojos y dile: Padre amado, bendito Señor, reconozco, mi Dios, tengo que amarte con mi alma, con mi espíritu, con mi cuerpo. Señor, yo quiero amarte con todo mi amor y que mis fuerzas, Señor, sean tus fuerzas, que mis pensamientos sean tus pensamientos. Ya no quiero vivir así, Señor. Ahora sé que conoces todo de mí. Ahora sé, Señor, que conoces todo mi ser. Y en el nombre de Jesús vengo a darte gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu gran misericordia. Porque esta palabra me abre el entendimiento. Y hoy mismo, Señor, quiero empezar a amarte con todo mi ser. Yo sé que es un mandamiento tuyo. Y quiero levantarme todos los días, todas las mañanas, diciéndote que te amo. Señor mío, no siempre me he levantado en la mañana con un corazón amoroso hacia ti, mas al contrario, siempre me he levantado en mis propias fuerzas. Pero a partir de hoy, Señor, quiero comenzar en que todos los días pueda levantarme con un corazón amoroso hacia ti, mi Dios. Señor, mis pensamientos que no sean lo que yo voy a realizar, sino mi pensamiento que sea tu santo nombre, Señor. Quiero poner por obra, papá. Gracias a ti respiro tu oxígeno, respiro tu aliento de vida. Y siempre quiero comenzar volviendo mi rostro y mi corazón hacia ti, diciéndote que te amo. Y haz que te ame todos los días de mi vida, porque deseo amarte con temor y temblor, amarte más de lo que te amé, obedeciéndote, Señor. Hasta ahora he sido desobediente, te he ofendido, Señor, y ahora sé que tú me ves, tú me escuchas, tú conoces mis pensamientos, tú sabes lo que voy a hacer dentro de 10 minutos. Tú todo me escuchas, tú ves todo lo que hago, escuchas todo lo que digo. Por eso ahora sé que eres un Dios omnisciente, y por ese temor y amor me voy a limitar a amarte y no tener pensamientos malos contra ti ni contra mi prójimo ni contra mi hermano y hermana, porque vives en ellos tú.
Señor, yo quiero que tú crezcas en mí y ayúdame a menguar a este viejo hombre que gobierna mi carne, esta carne de pecado. Dame tu fortaleza para amarte más y más, Señor. Amarte con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Haz que sea irreprensible, porque estoy dando este paso de fe y sé que tú me vas a ayudar hasta el día en que vengas por mí y mi familia. Señor, siempre voy a acordarme que en el momento que digo una cosa mala, ese momento, Señor, sé que mi Dios omnisciente me ha escuchado. Y voy a pedirte perdón, Señor. Y voy a comenzar a educarme para glorificarte solamente a ti, Señor. Yo renuncio, Señor, a estas fortalezas que estaban causando que yo me aparte de ti. En el nombre de Jesús, confiésele al Señor esos pecados de tus pensamientos, de tus acciones. Que es difícil escapar de Él. Sí, es verdad. Sí, mi Señor, por eso confiésale. Confiésale al Señor. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si todavía guardamos en nuestro corazón maldad. Ahora, si tú quieres renunciar, ora conmigo, dile: Padre amado, te he confesado, Señor, lo que hay en mi alma, mis pensamientos malos, Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a ellos, todas mis actitudes, en el nombre de Jesús, los desato de mi alma, los arranco de mi corazón, arráncalos de tu corazón. Los ato a la cruz de Cristo. Padre celestial, me lleno de tu Espíritu Santo. Aspira el Espíritu Santo y exhálalos. Están saliendo ahí las serpientes, los escorpiones. Exhálalos, pisotéalos ahora. Ellos no pueden levantarse, están en el suelo. Pisotéalos en el nombre de Jesús. Es creyendo. Aspira y exhala. Mientras expira y exhala, los pisoteas. Os doy potestad para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pisoteamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile conmigo: Padre amado, mi Dios bendito, hecho está. Señor, te ruego, límpiame con tu sangre preciosa
y cierra las puertas que he abierto con tu Santo Espíritu. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.